Queridos hermanos del canal Tro, una bendición muy especial para todos ustedes. Soy el padre Gustavo Hernán Patiño González y me alegra disfrutar con ustedes cada mañana este espacio, este momento de reflexión, y que también ustedes sientan que el Señor les bendice, les ama de una manera increíble. Bendiciones a todos los que animan y presentan cada sesión de este canal, que nos acerca también ahora con esas notas espirituales al amor de Dios. Mire, ya les había presentado una vez y les había contado la historia de este hermoso lirio que lo teníamos pues decorando la casa bien bonito allá debajo de techo, y pues no florecía, eso no se veía así de hermoso. Lo sacamos aquí ya a la intemperie y aquí en el playón hace un sol increíble, un sol tremendo. Y yo dije, no lo saquen, porque ese sol, vea esta textura, esta delicadeza de esta hermosa flor, pues claro, la va a quemar. Ah, no, pero tocó darle el sol, y apenas llegó el sol, pues claro, lo empezó a disfrutar y empezó a florecer. Y después de que lo sacamos, esta ya es la segunda vez que florece, y aprovecho para hacer aquí este video. Queridos hermanos, las cosas a veces no son como uno cree o como a uno le parece. Las cosas tienen su razón de ser. A veces cuando queremos quitarle sacrificio a nuestra vida, cuando queremos que como que sea más suave, como que sea más leve, no florecemos. A veces nos tiene que dar el sol, nos tiene que dar el sereno, nos tiene que caer el agua. Pues yo allá regándola todos los días, bueno, todos los días no, cada dos o tres días regándola y todo lo demás. Pero no, a veces nuestra vida necesita precisamente ese esfuerzo, ese sacrificio. Y a veces también así pasa con los hijos, ¿no? Los papás a veces quieren tenerlos en esa burbujita, Dios, que no les pase nada, que no vivan lo que yo viví, que no sufran como yo sufrí. Pues los chinos se apocan, de acuerdo a esta reflexión, los chinos se apocan. Estaba todo feíto. Pero no, lo saqué, no lo descuide, no lo eché, entonces, eche para allá y acábese, ni entonces lo boté. No, lo expuse al que le diera el sol, el agua y todo lo demás, a la intemperie. Y mire cómo floreció hermoso. A veces toca enseñarles el valor de la vida, del sacrificio, a la familia, a los hijos, mostrarle cómo se gana el pan de cada día y cómo se lucha y cómo se consiguen las cosas con esfuerzo, con sacrificio. Cuando le damos todo, incluso hasta lo que no necesitan, se apocan, no florecen. De manera que, pues, bueno, que puedas, después de ese amor y ternura, ver a tus hijos florecer como estos hermosos lirios, y que cada día tengamos la gracia de la bendición de Dios, y que agradezcamos también la lluvia, el sol, el agua, el sacrificio, porque esto nos enseña también a florecer mejor para Dios. Bendiciones para todos.